Yo, en principio, cuando empecé, elegí estudiar la rama científico-tecnológica, pensaba que era un tema de preferencia. En mi clase había muy pocas niñas. Después me doy cuenta de que las preferencias realmente no son fortuitas, sino que a lo largo de la infancia vamos cogiendo nuestros referentes, la información que vamos teniendo del entorno es un poco cultural, ¿no? Entonces, si la informática pues nos la han vendido un poco como cosa de hombres, el estereotipo informático que aparece en los medios, más bien masculino, y no tenemos referentes los que fijarnos, pues al final las niñas no sienten atracción por este tipo de trabajo, ¿no? ni por las tecnologías en general. Espero, bueno, creo que eso está cambiando un poco, pero hay muchas cosas por hacer. ¿Y tiene la mujer un hándicap especial en este terreno? Porque no debería de tenerlo. No hay nada genético en esto, o sea, simplemente es un tema de cultural. Entonces, si en los colegios comenzaran a hacer pues acciones de más temprana edad, con formación para que las niñas tengan ese contacto con la tecnología, tengan ese referente. Y, por ejemplo, nosotros desde Ingenia, como profesionales, pues también ayudamos, ¿no? El Día de las Niñas TI hacemos eventos y cosas para visualizar, para normalizar el hecho de que las mujeres estemos en este tipo de trabajo, que es totalmente capaz, igual que el hombre. Y en los puestos directivos, claro, si hay menos en proporción, cuesta mayor. Es que obviamente, entre que hay pocas niñas ya en la carrera, ¿no? En las carreras de ingeniería, llega poco currículum, incluso a la hora de la selección de personal, llegan pocas mujeres, pues además del tema estadístico, y bueno, pues que la mujer a lo mejor con el tema que sigue siendo la que se coge la reducción de jornada, eso también poco a poco irá cambiando, pues claro, es más difícil llegar a puestos de interés, aunque sea por un tema estadístico.